Se espera Rudeus 2 para el próximo año 2012. La segunda parte de una de las películas de póker mejor hechas, Stalker, Rudeus 2, estará en los cines para el próximo año 2012. Cualquiera que sea amante del póker conocerá una verdadera obra de culto, que salió en el año 1998, Rudeus, protagonizada por Edward Norton y Matt Damon, y dirigida por John Dahl, en la cual Damon encarnaba a un jugador de póker que tras abandonar el juego, se veía obligado por su conciencia a entrar de nuevo a este mundo de las grandes apuestas para ayudar así a un antiguo amigo. Sobre mediados del 2009, ya comenzaron los rumores sobre una probable secuela de esta fascinante película. Y fue el mismísimo Matt Damon, protagonista de Rudeus, quien comentó estar entusiasmado con la idea, y la posibilidad de volver a filmar la segunda parte, junto al mismo equipo, Edward Norton y John Dahl. Pero al parecer todo pareció quedar en un simple rumor. Después de esto, y hace aproximadamente unos meses, ha sido Miramax Films la encargada de anunciar formalmente que se producirá Rudeus 2, y que se espera que se estrene en el próximo año 2012. Aunque aún no se sabe nada acerca del equipo que rodará la película, se supone en un principio que serán Matt Damon y Edward Norton los protagonistas, también estaría presente John Dahl. En cuanto a la posible participación de John Malkovich, Ted DiCaprio en la primer parte, y John Turturro Hoiknis, aún no hay ni siquiera rumores que confirmen su participación en Rudeus 2. El día 16 de diciembre, en una rueda de prensa, Miramax Films y Weinstein Company anunciaron su nueva asociación para la producción de nuevas películas, series de TV y programas especiales. Entre los títulos que se esperan próximamente se incluyen las secuelas de Bad Santa, Rounders y Shakespeare in Love, entre otros. Esta noticia de la filmación de esta segunda parte de Rounders ha entusiasmado a todos los aficionados y amantes de póker, tanto a los del póker en vivo como los que acostumbran a jugar al póker en línea, ya que son muy pocos los filmes sobre el tema y que sean buenos como este, aún menos, algunos intentos como Lucky Joe y The Grand, ambas del 2007. Decepcionaron a los amantes del póker. Esperemos que Rudeus 2 esté a la altura de su primera y exitosa primera parte, que ya es un icono de culto para todos los amantes del póker. Más noticias de póker en http://www.pokerya.es/